Rosa, pásame la saque un Valdés y por fin. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidas, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a esta última mesa del día de hoy, este primer día del Festival Flores y Colores de México en su 10ª edición, la primera edición virtual. Recordándoles, bueno, que en este festival tenemos como invitado a Takama Chile y, por supuesto, con la colaboración especial también de Colombia. Esta última mesa, esta última charla, esta última exposición, pues como ya no lo adelantaba nuestro director de festival, quien me acompaña, Guillermo Rodríguez, pues estará llena de información importante e interesante, como han sido todas nuestras mesas. Agradecemos enormemente, por supuesto, que nos siga hasta este momento. Le recordamos que terminando esta charla, bueno, tenemos el momento cultural. Vendrá entonces también un músico desde Chile, desde Atacama, cantando para ustedes, para todos nosotros. Guillermo. Buenas tardes, Verónica, nuevamente. Roberto, es un placer, como siempre, estar contigo. Hace 15 días estuviste aquí en Guadalajara. Armaste un revuelo otra vez, como siempre, cada vez que vienes. Y encantado que des esta plática, esta charla, más que nada conferencia, es una experiencia de vida sobre el Aztequium Valdesi. A mí en lo particular, sabes que me encanta que lo platiques. Y pues aquí estamos presentes y bienvenido. Así es, bienvenido Roberto Garay Segura. Él es originario de la Ciudad de México, amante de la naturaleza. También es coleccionista desde 1982 y está especializado en suculentas africanas, apasionado por las especies mexicanas como Astrophytums, Aceiticums y Areocarpus. Espero haberlo pronunciado de manera adecuada, Aztequiums. Ahí está, un poco de trabalengua, igual que el título de esta conferencia. Preste usted atención, abra la escucha, por favor, porque así como a mí me cuesta pronunciarlo, quizá a usted le cueste entenderlo. Aztequium Valdesi en hábitat, un viaje inolvidable. Ya este viaje es a donde nos va a llevar Roberto Garay Segura. Roberto, bienvenido. Muchas gracias, Verónica. Buenas tardes, Guillermo. Gracias por la invitación. Muy. Y pues gracias. Sí, estoy muy contento en participar en este 10º festival, primero virtual, con la colaboración o invitados especiales de Colombia y Chile. Es un placer estar con ustedes y espero que les sea interesante la plática. Que no sé si quieren ya inicio, les muestro las plantas o como ustedes deciden. Pues podemos iniciar que muestren las plantas y ya te dejamos solo después de esto. Y ya. Perfecto. Ahora sí que el panel y los micrófonos son tuyos. Gracias. Está calmando. Aquí tenemos una chiquita. Perfecto. Pues mira, resulta así, sí mencionaron muy bien los nombres, es Aztequium Valdesi. ¿Y por qué escogí el nombre, la plática de Aztequium? Bueno, pues porque fue un viaje padrísimo, fue inolvidable. Yo colecciono plantas desde 1982 y desde entonces, pues no había mucha bibliografía, no había internet. Era poca la información que se tenía sobre las cactáceas mexicanas. Llegaba a salir a Hidalgo, al estado de Hidalgo, al estado de Querétaro, pero veía ejemplares grandes, columnares o biznagas, que era lo que a simple vista se veía. Ya con el paso del tiempo te vas especializando, vas viendo plantas raras, nuevas, que ni los libros conocías. O a veces iba al jardín botánico de la UNAM y las veía, pero no me imaginaba verlas en el campo. Después, pues yo me separé un poco de las plantas mexicanas porque me empezaron a gustar mucho las plantas de África. Me especializo en plantas africanas, pero nunca, nunca dejé de admirar a las plantas mexicanas. Las que más me gustan son las Aztequium, los Astrophytum y los Areocarpus. En esta ocasión de este viaje me reunió con mis mejores amigos, que es Hugo, Daniel, Bernardo y Marlon. Decidimos ir en el 2017 a ver los tres Aztequium en el mismo fin de semana. Era un poco descabellado por la distancia que los separa, tiempo tan corto
y lo pesado que es cada uno. Afortunadamente decidimos ir al Stechium Valdesi inicialmente. Aquí de este lado les voy a mostrar un ejemplar del Stechium Valdesi. Está injertado, lleva aproximadamente 6 años injertado. El de en medio lo podrán observar con sus flores. Tuvimos suerte de que ayer estaban todavía los botones cerrados. Esta planta está injertada. Una colonia, para que esté de este tamaño en sus raíces, necesitaría por lo menos unos 15, 20 años de edad. Pero injertado se logra en unos 5 años. Este fue otro pequeño injerto que hice. Y si ven, ya tiene varios brotes aquí. Por decir, yo desde esa ocasión puse a germinar semillas y tengo 6, 7 plantitas y no tienen ni 4 milímetros. Y estos brotes, que apenas tienen 2 años aquí injertados, ya tienen más de 1 centímetro de diámetro. Pues aquí tenemos, para recapitular, Stechium Valdesi, Stechium Reiteri y el Stechium Hintoni. El Stechium Valdesi fue el último en ser descrito y fue descubierto por Mario Alberto Valdés, marroquín. Y él mismo platicaba en una conferencia que dio en el Festival de las Cactáceas en Azapusco, que cuando lo descubrió, pues no pensaba ponerle su nombre, su apellido, pero como los dos Stechium anteriores sí fueron descritos y bautizados con el nombre de la persona, quiso seguir la tradición. Por decir, este lo descubrió George Hinton y es el Stechium Hintoni. Y Reiteri también le puso así en honor a su apellido. Así que fue muy válido de que Valdés utilizara su apellido para nombrar esta planta tan maravillosa. Pues resulta, ahora sí ya conocemos a los tres Stechium, a la fecha no se ha descrito otro, esperemos que sí se encuentre algún otro porque son maravillosos. Los tres son endémicos de Nuevo León, si mal no me equivoco, y viven en sierra de matorral xerófilo, son zonas muy, muy áridas. Nosotros, el 24 de mayo del 17, salimos de Linares a este municipio que se llama Potrero del Viejo. De ahí tuvimos que dejar la camioneta en la entrada del cañón y caminar río arriba. Había muchas expectativas en cuanto al viaje porque había muy poca información. Pocas personas eran las que ya habían estado ahí, incluso cada quien lo hace tan emocionante como pueda, pero decían que el agua llegaba hasta el cuello, que había que cargar la mochila en los hombros, que era casi imposible pasar en algunos tramos, y pues íbamos preparados para todos, pero el agua nunca llegó ni a los tobillos, bueno, sí, llegaba a la rodilla en algunas partes, pero fueron prácticamente 14 kilómetros lo que caminamos, que no es mucho, pero considerando que fue arena, piedras, piedritas, piedras muy grandes y rocas inmensas, atravesamos yo creo que el río unas 50, 60 veces, todo el tiempo vas, te mojas, te secas un poco, otra vez entras al río, el paisaje es fantástico, incluso desde que entramos al cañón íbamos ya un poco preocupados porque se veían nubes. Y con la información que nos habían dicho de que si llovía muy fuerte, tenía más bien que cancelar la expedición, porque hay lugares donde el cañón se cierra tanto que el torrente impediría el paso. Pero afortunadamente a las 8 o 9 de la mañana empezó a despejarse el cielo, comenzó a hacer mucho calor. Y íbamos viendo así otras especies. No hay muchas cactáceas, hay muchas burseras. Vimos también tilancias, orquídeas. Vimos de todo un poco y reptiles. A mí me encantan los reptiles y los insectos. Yo creo que si no hubiera coleccionado plantas, hubieran sido insectos. Cada que podía me detenía a tomarle fotos a escarabajos o incluso a escolopentras, que son como un 100 pies, pero de gran tamaño. Total, llegamos a la entrada del cañón y comenzamos a avanzar un poco en la camioneta, pero vimos que era imposible
y decidimos caminar, porque nos habían dicho que se podía un buen tramo ahorrar y viajar en la camioneta, pero decidimos caminar, acomodaban la camioneta en un lugar más o menos sombreado, nos preparamos con las botas, la comida y todo lo, y la cámara, ¿no? Sobre todo para no perdernos la oportunidad de fotografiar. Y como les decía, caminamos 14 kilómetros aproximadamente, muy pesado por el piso, sobre todo es muy fácil lastimarse un tobillo, la rodilla, ya después de 3 horas ya estábamos muertos, ¿no? Nos paramos un par de veces a descansar y a comer una lata de atún con galletas. Total que ya después de 4 horas, 4 horas y cuarto, llegamos al lugar. Pues resulta que ahí el nivel del agua llega más o menos a unos 70 de altura y de ahí está totalmente erosionado. A partir de unos 70, unos 80, que empieza la vegetación, ya empezamos a ver las plantas. Afortunadamente nos tocó floración y fue relativamente fácil verlas. El problema es que ya no había tantas. Muchas fueron arrancadas, otras se caen por cuestiones de la naturaleza, van cayendo, y muy, muy arriba, o sea, inaccesible, ya se alcanzaban a ver las colonias grandes de 20, 30 cabezas. Pues primero descansamos un poco, pero con la emoción se nos olvidó el cansancio y el dolor. Y a mí se me ocurrió subirme a una peña, que sería a lo alto unos 6, 7 metros, serían muchas colonias. Dije, pues ahí tengo que tomar todas las fotografías que pueda, porque ahí se alcanzaban a ver mucho. Y ya súper emocionado, pegué la carrera, me subí como una chiva, una cabrita, pero así ni siquiera sentí que estuviera tan difícil el ascenso. Subí rapidísimo, medio agarrándome de piedras, ramas, un palo que llevaba. Ya que llegué a las plantas, saqué mi celular, empecé a tomar fotos. Cuando volteé hacia atrás, vi que estaba como a 6 metros aproximadamente, a una pendiente de unos 40, 45 grados, pero eso no era todo. El problema es que se estaba deslavando todo. Y a pesar del dolor de las rodillas, de la ingle y los tobillos, pues ahí traté de agarrarme como pude, tomé fotografías, me alcancé a agarrar de una gobernadora, no sé qué matorral sería. Y cuando voy viendo de dónde me agarraba, todo se estaba desmoronando. Y dije, no, aquí no me puedo accidentar. O sea, si caminando normal me costó un triunfo llegar, accidentado sería, pues, catastrófico, ¿no? Porque ahí no hay forma de que alguien vaya y te rescate en menos de, no sé, 10 horas, 15 horas. Por lo que uno regresa, algún compañero regresa, a avisar y en lo que llega un poblado y se organizan, pues, por lo menos unas 10 horas, calculo yo. El chiste que como pude, me empecé a sostener, a agarrar así de hierbitas, plantitas, lo que podía. Y sí, me preocupé. Yo creo que esa vez fue tonto arriesgarme. Valió la pena por las fotografías, pero si no, no fue muy buena idea arriesgarme a subir tanto y haber causado un problema mayor, porque un accidente ahí sí está medio difícil. Total, ya bajé, mis compañeros, mis amigos estaban igual, tomando fotografías, descansando, tratábamos de ir 1 kilómetro adelante a ver si estaba más densa la población, pero no, ya esta era la población tipo, la localidad tipo, y sí, vimos cientos de plantas, pero muy alto. Las que alcanzamos a ver estaban espectaculares, enterradas y ocultas entre las piedras. Ya creo que subí unas fotografías, no sé si después las puedan mostrar, ¿verdad? Después de la plática. Es espectacular la planta, muy diferente al Hinton y al Ritteri, pero es hermoso. Y lamentablemente a Mario Alberto Valdés hizo una denuncia 2 o 3 años después, porque lamentablemente despedazaron la localidad. Arrancaron cientos, si no es que miles de plantas, y todavía se dieron el lujo de dejarlas ahí tiradas, o sea, escogieron lo que les gustaba, las plantas más sanas, más bonitas, y dejaron ahí cientos. No sé en qué quedó esa denuncia, pero ahí siguen.
la planta, creo que ya descubrieron otra localidad y afortunadamente no han dado los datos de cómo llegar, porque sí es lamentable de que aparece una planta nueva y es un imán para los conexionistas de todo el mundo. Incluso esta planta yo la llegué a ver a los 2-3 años en Europa y ya, como la ven, incluso esta la compré en República Checa en el 2018 ya la conseguí injertada en República Checa. Y pues también en algunas páginas los encuentran saqueados, o sea, pueden conseguirlas las plantas saqueadas. Ni siquiera se preocupan por injertarlas y esperar a que salgan brotes. Tal como las sacaron del campo, las exhiben en internet. Yo hago una recomendación a la gente que empieza o que tenga ya colecciones o que quiera coleccionar, ya sea cactáceas, orquídeas, cualquier planta, que nunca compre plantas de campo, porque siempre se fomenta y siempre va a haber quien haga dinero a expensas de destruir las localidades. Total, ahí estuvimos un buen rato, todavía yo creo que unas 2 horas tomando fotografías y descansando. Como hay un río, pues todavía hasta nos dimos el lujo de chapotear un rato ahí, pero los 5 ya veníamos molidos, o sea, las piernas ya de que pasó la emoción de que ya vimos la planta, tomamos las fotografías y todo, pues empezó el dolor de las piernas, los tobillos, los hombros, todo. Y yo, por decir, colecciono piedras también, ya llevaba como 3 kilos de piedras en mi mochila y el regreso estuvo muy pesado, porque ya empezó el dolor, empezó el cansancio, ya con hambre y todo. Yo creo que tardamos tardamos 4 horas y cuarto, creo que tardamos 4 horas y media de regreso. A mí me preocupaba que oscureciera, porque pues no hay animales así peligrosos ni nada, pero sobre todo por lastimarse las piernas, las rodillas, caer en un hoyo, porque dentro del agua pues era baja la visibilidad, pero yo ya estaba muy cansado. Yo creo que los 5 estábamos muy, muy cansados. Y ya yo ya quería llegar a la camioneta, dije, ¿dónde está? O sea, ya nos pasamos, creo que ya nadie traía pilas, ya no sabíamos qué tanto faltaba, o sea, por la cuestión esa de los mapas en el celular. Yo cuando vi la camioneta sentí tanto alivio, me dio muchísimo gusto, luego nos acomodamos en la camioneta, en la caja, a sacar piedras, a quitarnos las botas y ver las ampollas, ¿no?, de los pies. Pero la emoción de haber visto la planta fue fantástico. Yo recuerdo que en aquella ocasión mencionaban que no habían ido ni siquiera unas 100 personas, que menos de 100 personas habían estado ahí viendo esa localidad, esta planta. Y eso pues, también es muy, muy emocionante, encontrar una planta a estas alturas de la vida, en el sentido de que pues, ahí ha estado toda la vida, todos los siglos ahí, desde su evolución, y haber sido encontrada hasta apenas hace 10 años, me parece fantástico. Por eso no dudo que encuentre alguna otra. Ahí pues la gente es muy agradable, no preguntan mucho, nada más nos decían que tuviéramos cuidado en caso de que lloviera. Hay poca gente, yo creo que en las 8 horas que fuimos y vinimos, yo creo que vimos a unas 5 o 6 personas juntando leña o arreando cabras. Fue lo más que vimos. Ya una vez instalados en la camioneta, pues se empezó a oscurecer y de regreso a Linares. Yo creo que tardamos unas 2 horas en llegar a Linares. Pero yo creo que ha sido el viaje más emocionante que he hecho en mi vida en cuanto a la flora mexicana, el Astequio Valdesi. Siempre platico a mis amigos de que volvería a ir con mucho gusto, pero si fuera con una camioneta 4x4 y que ahorrara unas 3 horas de caminata, estaría mejor. No sé si haya alguien ido ya en camioneta, porque el río sí lo permite, no está tan mal, es cierto. Al menos en mayo sí se puede, pero ni idea si ya haya ido alguien en camioneta. Otro dato curioso de Astequio Valdesi es que
de crecimiento en sus raíces es lentísimo. Puede tardar hasta 10 años en tener un centímetro, centímetro y medio de diámetro. Por eso casi todos los que ven están injertados. Y creo que es el más bonito de los tres, o al menos así me parece, por la floración. Me encanta la floración. No huele, no son aromáticas, con los puros colores atraen a los insectos. Y es impresionante verlos en el campo. Espero que se haya más localidades y que no las dañen, que sigan ahí por siempre. No veo caso destruirlas para después nada más comercializarlas. Ya es muy fácil adquirirlo. Quizás un poquito caro, pero es muy fácil, porque por decir de aquí, si esta la desbaratara, saldrían 15, 20 ejemplares. Lo malo es que no soy muy bueno injertando y no me animo. En una ocasión llevé al Festival de Flores y Colores dos, incluso uno se obsequió para los radioescucha y todavía tengo contacto con la persona que se lo ganó y me pregunta cómo cuidarlo, cómo mantenerlo, me platica cuando le sale flores. Incluso la semana pasada me comentó que lo veía medio triste, pero yo lo vi súper bien. Es muy resistente y ahora estando injertado es facilísimo tenerlo. Si algún día este también lo voy a, le voy a quitar estos pequeños hijos, no sé si alcanzan a verlo. Estos los voy a injertar y para la próxima llevar a Flores y Colores de México. No sé cómo, pero podríamos hacer alguna dinámica, incluso para este evento hacemos una dinámica en la que me comprometo a obsequiar uno de estos, injertándolo, y podría entregarlo, no sé, en unos 15, 20 días o la próxima oportunidad que vaya a Guadalajara. No sé qué les parezca, no sé si tengan alguna duda. A lo mejor me fui muy rápido, te di mucho tiempo, pero no sé. Bueno, parece que en tiempo vamos de manera adecuada. Vamos a preguntar acá si hay alguna duda. Estamos viendo ya la transmisión a través de Facebook y, por supuesto, pues emocionados, Roberto, con esto que nos compartes, con este regalo entonces que vas a estar obsequiando para todas las personas que están siguiendo la transmisión en vivo. Dentro de esta transmisión, bueno, pues ya Rústica Tapia dice, yo me apunto. Álvaro Díaz nos dice, hermoso ejemplar. Alejandra García también dice yo. Angélica del Sol dice, qué bello ejemplar. Trisi Margo nos dice, excelente recomendación. Y bueno, pues también hay saludos, por supuesto, que nos están haciendo. María de la Luz Oliva dice, muy interesante el relato. Felicidades al maestro Roberto Garay. José Luis dice yo. Ceci Garay dice, sí, yo quiero. Álvaro Díaz, gracias por su exposición. María de la Luz Oliva, qué belleza de planta. René Jiménez Mora, saludos Roberto. Trisim Margo, yo quiero. Gabriel Garay, yo quiero uno. Silvia Verónica dice, yo quiero uno. Yo también quiero uno, Roberto. Híjole, entonces yo creo que voy a tener que cortar todos. Mira, este tiene 5. Roberto, la planta que rifamos en la radio de En Flores y Colores de México, la que regalaste, se la ganó la maestra Meche, ¿recuerda? ¿Qué crees? Tiene un hijo ya, o ¿cómo se le puede decir? Una cabeza nueva. Y ya está en botón nuevamente la planta. Está feliz en Guadalajara. Así es que todas las plantas que quieras mandar a Guadalajara van a estar felices acá. Ok, pues te digo que sí, la semana pasada me contactó y me mostró fotografía. Y sí, me da mucho gusto que esté bien. Ya si se quedó allá, que la cuiden. Pues entonces me comprometo a hacer 3 injertos de este. Hago 3 injertos para el Festival Colores, Flores y Colores de México. Por cierto, también nosotros, también aquí en la tienda de Flores y Colores de México y en la página tenemos regalos, tenemos 2 orquídeas para regalar, tenemos Astrophytum, no, que Astrophytum es más. Se me fue, perdón, estamos en vivo, me están hablando. Yo no soy la especialista, entonces, bueno, no puedo mencionarles cuál es el nombre, pero sí, por supuesto, compartir con ustedes la emoción
de estos premios. Y bueno, a las personas que nos están sintonizando, que se están comunicando con nosotros, si tienen alguna pregunta que hacerle, aprovechar que está aquí nuestro especialista, Roberto Garay, para que puedan extenderle las preguntas. Se abre en este momento, entonces, 10 minutos para que podamos generar preguntas y respuestas. Y Roberto, yo la verdad que estuve siguiendo de manera muy puntual esta transmisión, esta charla. De verdad que me emociona saber que la relación con las plantas, no solamente en el tema de coleccionar, es la adquisición a través de la compra, sino justamente el ir a atrevernos a caminar, a conocer, y bueno, la importancia también de la salud física que viene de este amor a la tierra, a las plantas, a lo natural. Pues así es, yo creo que todos lo tenemos, los que tenemos la pasión por la planta, yo creo que nadie la puede describir como algo general, ¿no? Cada quien siente pasión por algo. Yo toda mi vida he estado rodeado de plantas y seguramente me voy a morir con mi colección. Y te digo, nunca voy a descartar por completo las plantas mexicanas, que a pesar de que mi fuerte son las africanas, no dejo de admirarle la flora mexicana. Y solo esa recomendación, que no compren plantas de campo. Ya es muy fácil adquirir especies muy, muy raras. Nada más es cuestión de paciencia, porque los jardines botánicos hacen su esfuerzo coleccionista. No es tan fácil adquirir las sumas, la tasa de aprovechamiento. Es mucho papeleo, mucho problema, pero ya hay quienes te ofrecen la tasa de aprovechamiento y te pueden ofrecer un ejemplar totalmente lícito. Muy bien, Roberto. Mira, Roger Taps, saludos, Heidi Mora, yo también, Alejandro García Velasco, saludos desde Cuernavaca, María de la Luz Oliva, todos queremos. Está también María Elena Cebes, te mando un abrazo, amiga de las orquídeas, desde hace 28 años, muy bella especie, un fuerte abrazo y felicitaciones. Natalia Cupul, yo también quiero, María Heidi Mora, José Luis, bueno, están repitiendo algunos. Muchas gracias también. Y también tengo unas preguntas. ¿Cuándo vuelves a Guadalajara, Roberto? Pues sí, el día que organicen otro evento, si no me voy por mi cuenta o contigo, nada más. Así, a mí me encanta ir a Guadalajara. ¿Sí? Un mes, dos meses. Yo creo que en septiembre estaría padrísimo. Agosto creo que va a ser. Ok, en agosto. Acá te vemos y damos lecturas alguna de las preguntas que tenemos para ti. Nos pregunta Heidi Mora que si tienes alguna planta favorita, ¿cuál y por qué? Favorita, pues yo creo que la aloe dicotoma. Yo creo que si han visto mi publicación, es un árbol prácticamente, mide más de 3 metros. Me encanta porque lo germiné hace 31 años y las semillas las conseguí cuando no había internet, cuando no había bibliografía. Simplemente la compré porque era muy cara y son unos árboles espectaculares que llegan a medir más de 5 o 6 metros y como lo he visto en hábitat, me fascina todavía más. La corteza es como un árbol cuarteada y los colores son impresionantes. Yo pienso que esa es mi planta favorita, el aloe dicotoma. Aprovechando esta oportunidad, platícanos dónde podemos ver esas imágenes, cuáles son tus redes sociales, cuál es la página. Ahorita, lamentablemente, bueno, todo el mundo tiene mi página de Roberto Garay Segura en Facebook, pero como ya llegué a los 5,000, ya no puedo recibir solicitudes de amistad. Yo luego les digo pues, que por Messenger o algo, pero pues yo creo que voy a tener que abrir otra página o ampliar esta. No sé si alguien me pudiera asesorar en eso. Acá te podemos ayudar para abrir una página para que no sea el Facebook personal. Simplemente, bueno, un agradecimiento a todos los que se han conectado a Flores y Colores de México porque estamos arriba de 36 mil visitas en la página actualmente. Entonces, órale, podríamos hacer algo con eso porque yo sé que necesitas más capacidad de ¿cómo se puede decir? Almacenamiento, no sé, de que la gente esté en contacto contigo. Y pues bueno. Por ahí una fanpage. José Luis nos pregunta que si se necesitan 2 plantas para polinizar. Sí, por decir aquí, si hiciera el intercambio de polen de una flor a otra, no me serviría de nada. Tendría que ser otra planta. En este caso, este es un hijo de este. Tampoco me serviría, aunque ya esté totalmente independiente, no me serviría. Sí, tiene que ser con otra planta. No se autopoliniza.
Agustín Hernández, dice, ¿en cuánto tiempo florece, bueno, florea, dice, una fritrea pulcra? Perdón si me equivoco en el nombre. La fritrea pulcra, a partir de semilla, unos 3 años. Es una isoácea muy pequeñita que tiene flores de este color, precisamente. Es muy parecido el color a la flor de la Astechium baltesi. Y es originaria de Namibia y Sudáfrica, endémica de Namibia y Sudáfrica. Richard Raya, te manda saludos, Gabriel Gómez, y también Moy López desde Chiapas. Oye, y aparte de saludos, Gabriel te dice, bueno, pues que te deja ahí un encargo, que le traigas un caput medusae grande en agosto que vienes acá a Guadalajara. Moy te manda saludos desde Chiapas. Richard Raya desde Celaya. Y bueno, pues ahí. Muchas gracias a todos. Sí, claro que sí. El Digitostigma caput medusa, yo creo que es a la par de la Astechium, es otra planta fantástica de Nuevo León. En otra oportunidad ya platicaremos de ella. También sí, es de las joyas de México. A la venta hace 15 días, preciosas, ya en floración. Uh-huh. Sí, pero de 6, 7 años de edad. Te digo de que es... Fácil, es fácil. El problema con las cactáceas principalmente es el tiempo. El factor más caro para producir una cactácea es el tiempo. Puedes quizás ya teniendo padres, pues no sé, a lo mejor tenés 200, 500 plantas, pero en que lleguen a su edad madura, sí por lo menos son 6, 10 años, dependiendo de cada especie. ¿Y cuál sería el costo, por ejemplo, de una que tienes acá en exposición con ese tiempo o con esa edad? ¿Del Digitostigma? Las estuve dando en 650 pesos y realmente está muy barato para ahorrar así que 100 pesos por año. Sí. Y lo raro de que es, casi todas las encuentras injertadas, pero esas son en su raíz, o sea, no están injertadas. Muy bien. Roberto, yo te escuchaba en la conferencia, disculpa, te escuchaba en la conferencia y bueno, hablabas acerca de estas caminatas, acerca de todos estos paseos y me preguntaba si hay como zonas específicas donde nosotros podamos ir a hacer esta recolecta, ya sea de piedras o plantas, e incluso pensando, por supuesto, en la expropiación que a veces se hace en algunas zonas. Pues mira, México es riquísimo, es enorme. Ahora sí que en cualquier parte, desde Querétaro hasta la frontera, encuentras una diversidad increíble. A mí me gusta mucho San Luis Potosí, hay de todo. A mí me encanta ver los ariocarpos, porque los ariocarpos ahora sí que se confunden con las piedras y las piedras con los ariocarpos. Y nada más es cuestión de obtener los datos, las coordenadas para llegar a un punto específico o adentrarte y esperar a ver qué encuentras. Te digo, hay tantísimo, hay cientos de mamilarias, hay cientos de ferrocactus. Te digo, en Querétaro, en San Luis Potosí, Coahuila, Nuevo León, encuentras muchísimas cactáceas, pero muchísimas. Y ahora sí que las plantas que desearas ver, pues ya es conseguir la información más específica. Siempre recomendando que no arranquen, porque hay lugares donde, yo por decir, la vez que fui muy cerca de Linares a ver el Ariocarpus scaphirostris, la primera vez que fui no podías ni siquiera caminar, o sea, nos tocó verlo en floración, había muchísimas flores, no podías ni caminar de entre tantísimas plantas que había. Esa vez fuimos nada más 2, 3 personas. Y ahí todo intacto, padrísimo, fotografías, tomamos quizás 1 o 2 ejemplares juveniles y semillas, pero mínimo. Y la última vez que fui entre 5 personas, únicamente encontramos 2 plantas. O sea, a ese grado llega la ambición, porque te digo, de una planta, de un par de ejemplares, puedes sacar 200, 300 plantas en la primera generación. Imagínate lo que no podrías sacar en una segunda, tercera generación. Yo ahorita que estoy limpiando mis semillas de Ariocarpus, yo creo que he de tener unas... 6, 7 mil semillas. Y lamentablemente se les acabaron el scaphirostris y esa era la localidad tipo, la primera que se describió. Que claro, como estaba muy cerca de una carretera, pues ya. Pero ahí fue la codicia, la avaricia de unos cuantos, porque no dejaron ni uno solo. O sea, es muy lamentable. También en el caso del Ariocarpus bravuanus,
ahí muy cerca de su localidad hay un negocio de mecánica, no recuerdo, y las personas los ofrecían en 30 pesos, siendo que una plántula, no sé, de 2-3 años podría valer 300, 400 pesos, pero eran ejemplares ya adultos y esta persona con tal de sacar dinero, pues también se los está acabando. Ir a ver, podemos ir a ver muchísimas especies, desde columnares enormes, biznagas, o ejemplares muy pequeños, pero sí necesitan pues un poco de información, o sea, porque a lo mejor puedes estar todo el día y vas a ver agaves, vas a ver opuntias, una que otra mamilaria, un telocactus, pero es plantas muy específicas, así que son localidades pequeñas o muy apartadas, sí necesitas la información y ir bien preparado, sobre todo con botas y, no sé, unos pantalones gruesos por lo menos. Fíjate, Roberto, que es algo de lo que estamos hablando con las copiapoas en Atacama, que estamos sufriendo lo mismo que ellos sufren con la depredación. Es sumamente impresionante cómo sigue siendo América o lo que es Latinoamérica, es el centro de la depredación de plantas raras, bueno, no nomás, sino todos los continentes, todos los países, pero en las cactáceas, las copiapoas y las especies mexicanas son arrasadas, como dices tú, por la avaricia y por gente que no tiene escrúpulos y que decimos, ¿dónde están las leyes? ¿Y cómo es que sacan los ejemplares de México por miles? No por 2-3, no, o sea, por miles. ¿Cómo en 2-3 días pueden arrasar una población completa de que tiene 200, 300 años, no? Pues sí, es gente muy, muy gandalla. A mí me ha tocado platicar con gente que vive en localidades así cerca a poblaciones de plantas muy raras. Les pagan 200, 300 pesos por un día de trabajo y pueden sacar, no sé, 200, 300 plantas. O sea, les pagan una bicoca a los campesinos, a la gente de las poblaciones y los pueden vender, no sé, en 200, 300 dólares cada uno, que no pase de 5 o 6 centímetros de diámetro. Muchas plantas han corrido con mala suerte a través de que por ahí pase una carretera, una presa o el tendido de cables, ¿no? De la Comisión Federal de Electricidad, que también ha sido como han descrito algunas especies, pero o también para uso farmacéutico, por decir, está el caso de la Dioscórea mexicana, que casi se extingue, o al menos la población mejoró muchísimo, porque de ahí fue donde obtuvieron la primera proteína para crear los anticonceptivos. Eso por una parte, ¿no? Algunos daños indirectos, unos factores indirectos, ¿no? Que afectan a las poblaciones. Pero ahorita el principal problema que yo he visto desde hace 5 o 7 años es la demanda asiática. O sea, son muchísimos asiáticos que se arrebatan las plantas, si son de campo pagan fortunas por ellas. A mí hace 2-3 años no había mes que un asiático, una persona, ya fuera chino, coreano, laos, me preguntaba si pudiera conseguir ciertas plantas, pero las querían de campo. Lo mismo está pasando con África. Tú ves ahorita en Facebook, hace poco me ofrecían conophytums, colonias de conophytums en 10, 15 dólares o euros. Y también todo saqueado, saqueado, saqueado. Y te digo, hay muchas empresas, hay muchas personas que sí lo hacen muy mal plan porque arrasan con todo. Hay veces que prefieren terminarse una localidad para que ya nadie más la tenga y el valor de las que se llevaron aumente considerablemente. Bueno, pues yo creo que ellos sí los podemos quemar con leña verde y leña de pirul. Si no se mueren por el incendio, se mueren por el humo, ¿no? Ándale, por lo menos. Ya saben, chistes que nadie entiende a veces, pero bueno. Continuamos con las preguntas y los saludos. Ya para terminar, que estamos ya a unos minutos de terminar esta charla y darle lugar pues al cierre, que el cierre musical que tenemos preparado para todos ustedes. Javier Tomaya Espinosa dice: saludos desde Perú, maestro Garay. Agustín Hernández dice: ¿qué cuidados debo tener con las fenestrarias y Pleospilos Royal Fuchs? Ok, pues la fenestraria vive a las orillas del río Naranja. Este río divide geográficamente a Namibia de Sudáfrica, y hasta donde alcanzas a ver no hay matorrales ni de 1 metro de altura. O sea, es totalmente árido, muy, muy seco,
y la fenestraria únicamente en hábitat ves la llenita. O sea, es tanta la exposición de luz y calor que nada más se lo alcanzas a ver la yemita de la planta o la flor. Puede pasar 2 meses y no tiene agua y está perfecto, pero si le pones agua cada 8 o 10 días, pues es muy fácil que se te pudra. Lo ideal es agua cada 15, 20 días y mucha luz. Entre más luz tenga, mejor, incluso sol directo. Yo las más bonitas que tengo las tengo en sol directo. Y del Royal Flush es un cultivar que su epidermis lamentablemente es delicada, no es su color original, lo han ido seleccionando durante décadas. No es tan delicado, pero sí que no le dé sol directo y también agua cada 15, 20 días. Y para ambas plantas un drenaje muy poroso, ya sea 70% jalo, tepojal o algún mineral volcánico, tezontle, y 30% de materia orgánica, puede ser lombricomposta, composta, tierra negra o humus. Muy bien. Un saludo para Marla Figueroa, me manda saludos. Gracias, Gloria, por estar siempre presente desde que nos conocemos. Y aquí hay otro saludo muy bonito, muy especial. Dice, hola, tío, soy Andy, tu sobrina consentida. Qué padre plática. Y a ella le encanta. Cada que va al invernadero se lleva por lo menos unas 5 o 7 plantas. Pues sí, muchas gracias, André. Es la consentida, entonces. Es la consentida. Es la consentida, entonces. La más chica. No quiero que se pongan celosas mis demás sobrinas. Es la más chica. Pero sí, le gusta mucho, ¿eh? Y se aprende nombres. Y sí, sí le gusta. Le gusta ir trasplantar y regar y todo. Espero que ella siga adelante después con esto. Excelente, Roberto. Pues acá te mandan un montón de saludos. No nos da tiempo de leerlos todos de manera puntual. Pero bueno, sin duda alguna... pues todas las personas que están muy contentas, muy felices con tu exposición y por supuesto que sigan de cerca tu trabajo. Mercedes dice que no alcanzó a escuchar toda la plática, sin embargo, bueno, todas estas charlas se van a quedar justo acá, todas estas exposiciones en la página de Flores y Colores de México. Incluso algunas de las exposiciones que se estuvieron cortando al terminar el festival se subirán de manera completa, todas quedan grabadas, entonces van a poder ustedes disfrutarlas acá en la página. Y bueno, pues también dice María de la Luz que ella es tu amiga consentida. Sí, para que no se peleen, dice Roberto, todas son las consentidas o ni una, quién sabe. Pues para terminar ya, para cerrar, Roberto, algo que quieras agregar, Guillermo. Bueno, yo estoy encantado como siempre, Roberto, sabes que es un placer para mí que estés en Guadalajara y es un placer que estés en el 10º festival y primero virtual. Siempre has estado con nosotros desde que inició el proyecto y sabes que te esperamos con ansias cada vez que vienes. Y simplemente, pues, gracias. Y saludos a tu mamá que andaba por ahí pasando atrás de ti hace rato. Sí, como que quieres salir en cámara. Pero ya le dije que no. Nada, no es cierto. Sí, saludo. Saludos también para ustedes. Es que creo que sí está. Pues, muchas gracias a todos. Gracias por su tiempo. Espero que les haya gustado. Y le digo, voy a hacer lo de la página para ya no estar negando las solicitudes de amistad y con mucho gusto atenderé más respuestas. Gracias por los saludos y yo les mando saludos a todos. Verónica, nada, Guillermo, muchísimas gracias. Para terminar, recuerda que el año que viene tenemos un compromiso en físico que tenemos que estar en Atacama, en el Festival de Flores y Colores de México. Desde Atacama va a ser ya, primero Dios, en vivo. Y nos vamos a Chile el año que viene, Roberto. Claro que sí, será un placer. A mí me encantaría conocer las copiapoas, la de Albata sobre todo, y ir a Atacama. Será un placer. Muchas gracias. Voy a empezar a ahorrar dinero para el pasaje. Placer sin duda el que tenemos nosotros al escuchar y todas las conferencias que nos han ocupado el día de hoy. Por supuesto, el placer de tu compañía, de ti que nos escuchas, nos sintonizas desde cualquier parte del mundo. Como vemos, tenemos saludos de todas partes. Les invitamos, por supuesto, para que continúen con este festival. En un momento más, y como ya se los anticipaba, pues tenemos nuestra hora musical. Viene con nosotros a acompañarnos desde Chile de esta manera virtual, por supuesto, llevando, como siempre, este festival Flores y Colores de México, buscando acercar también el conocimiento de maneras posibles. Ahora, bueno, no fue de manera presencial, pero siempre con la preocupación de continuar y de esta manera, de manera virtual. En un momento entonces viene Luis Martínez Farías
Y con permiso del director, acá me tomo la autorización para invitarles también a que me acompañen y me escuchen en mis programas de radio todos los sábados a las 12 del día. Esto por www.radioramadeoccidente.com. También pueden seguirme en mi perfil de Facebook, @SilviaVerónicaRadios. Y bueno, pues sin más, damos por cerrada esta mesa y los esperamos en un momento más con música, ¿correcto? Con música, con un gran cantante chileno que va a amenizar esta tarde calurosa de Guadalajara que nos estamos cociendo, estamos como a 35 grados. Así es que, pues bueno, simplemente gracias Roberto, como siempre, es un placer y los esperamos. Y recuerden que mañana hay conferencias, el sábado también y el domingo. Muchísimas gracias, Guillermo. Gracias, Verónica. Y un abrazo para ambos y para todos. Un saludo para tu mamá. Gracias. Gracias, Memo. Gracias. ¿Cerraste el micrófono? No.